para modernizar la ciudad y descongestionar las vías, así como prevenir accidentes de tránsito. A mediados de este año iniciará en firme el proyecto de semaforización. Bueno, la semaforización ya está pendiente, únicamente el contrato de interventoría e iniciará, esperamos ya en los próximos meses. La idea es que para el mes de agosto ya se pueda tener sobre todo la implementación del centro de control y habilitadas las primeras 52 intersecciones semafóricas de nuestra ciudad. La implementación requiere onerosos recursos que ya se están gestionando, sobre todo teniendo en cuenta que el proyecto debe incluir en la movilidad a las personas con discapacidad. Sí es una tecnología de punta adecuada, sobre todo que tiene, como le comentaba, un centro de control desde donde se podrá controlar la semaforización y los tiempos para que se dé una adecuada movilidad en las diferentes vías de la ciudad. Según el secretario de Tránsito, ellos ultiman detalles para que la semaforización en la capital de Nariño sea una realidad.